Manual de acciones y procedimientos del Departamento de Consejería Estudiantil. Acciones generales del DCE. Todo el equipo de profesionales del DCE, en tanto instancia operativa de los establecimientos educativos, debe llevar a cabo, en conjunto, las siguientes acciones. 1. Elaborar el Plan Operativo Anual, POA, del departamento, entre todos los miembros del mismo, y someterlo a consideración del Consejo Educativo para su análisis y aprobación. El POA de cada institución educativa deberá estar aprobado hasta máximo la segunda semana después de iniciado el año lectivo. En la medida en que se identifiquen nuevas problemáticas durante el transcurso del año escolar, el DCE deberá reformular o incorporar actividades que respondan a estas necesidades. 2. Colaborar y participar en las reuniones interdisciplinarias que se realicen entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 3. Abordar las distintas situaciones que puedan presentarse desde el eje de la promoción y protección de los derechos de los estudiantes, teniendo en cuenta los enfoques de interculturalidad, convivencia democrática, respeto a las diferencias en género, salud mental e inclusión social. 4. Coordinar y realizar intervenciones, individuales, grupales, institucionales y comunitarias tendientes a mejorar la trayectoria personal y educativa de los alumnos. 5. Analizar la situación de aprendizaje y trayectoria escolar de los estudiantes, con un enfoque interdisciplinario. 6. Proponer, colaborar y participar en proyectos pedagógicos y psicosociales, que permitan construir lazos con otras instituciones de la comunidad pertinentes para el desarrollo integral de los estudiantes. 7. Asistir en procesos de resolución de conflictos y buscar estrategias de promoción de la convivencia escolar armónica. 8. Dar seguimiento, referencia y contrarreferencia a los casos detectados. 9. Establecer una red de apoyo, salud, psicológico-terapéutico, educativo, social, legal, para la remisión de casos, promoviendo la articulación y participación de instituciones públicas y privadas especializadas y, o con profesionales con experiencia en el abordaje de dichas problemáticas con niños, niñas y adolescentes. 10. Incentivar y promover la participación estudiantil como una fuente de apoyo estratégico para la función del DCE y en la ejecución continua de proyectos de promoción en el establecimiento educativo. 11. Realizar reuniones con padres, madres o representantes legales del estudiante, con el fin de involucrar, coordinar y orientar acciones tendientes a brindar el apoyo psicológico, educativo y social que necesiten. 12. Proveer a las personas adultas responsables de los estudiantes, información y orientación, respecto de los servicios disponibles para el abordaje específico de problemáticas sociales, pedagógicas, y de salud mental, en el marco de la promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes. 13. Elaborar, registrar y actualizar la ficha de registro acumulativo individual de cada estudiante, en donde se incluirán datos sobre su situación personal y psicológica, educativa y social. Asimismo, completar todas las fichas, registros y actas que sean empleadas a lo largo de su quehacer profesional. 14. Recopilar la información de todas las intervenciones, resguardando los detalles que pertenezcan a la vida personal del estudiante y su familia, principio de confidencialidad. 15. Definir acciones a realizar para la intervención con estudiantes en situación de movilidad escolar. 16.
abordaje e intervención en situaciones de crisis, violencia en sus diferentes tipos, física, psicológica, sexual o negligencia, o, modalidades, intrafamiliar, entre pares, de personas adultas a niños, niñas y adolescentes. Descompensación. Desbordamiento emocional, riesgo de suicidio, y o peligro de muerte, etc. 17. Planificar y desarrollar actividades encaminadas tanto a la promoción de la salud, física y mental, alimenticia, sexual y reproductiva, etc. como a la prevención de problemáticas relacionadas con la convivencia y clima escolar, el rendimiento escolar y el contexto psicosocial, violencia y o violencia sexual, problemáticas psicológicas y o emocionales, uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, embarazo, conductas antisociales, delincuencia y, o infracciones de la ley, deserción escolar, entre otras. 18. Asesorar y apoyar en la conformación de las asociaciones estudiantiles. 19. Coordinar estrategias para la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales, con el objetivo de lograr la permanencia escolar, y evitar la deserción, en conjunto con el pedagogo de apoyo y con otras instancias del sistema educativo. 20. Colaborar con el diseño de adaptaciones curriculares de los establecimientos, entregando criterios técnicos e interdisciplinarios desde el DC. 21. Elaborar un informe final a la terminación del año lectivo, en donde se presenten todas las actividades efectuadas por el DC.